Muy buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Trillo, director de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú. En el marco del natalicio del historiador catedrático, bibliotecario, ministro y ensayista Jorge Basadre Groman y la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación de siete títulos de su producción académica, la Biblioteca Nacional del Perú presenta el conversatorio Jorge Basadres o el aporte, perdón, de Jorge Basadre a la, a, al Perú. Eh, para iniciar esta charla voy a eh, dar la palabra a la, la jefa institucional de la Biblioteca Nacional de Perú, Fabiola Vergara, eh, que nos, digamos, apropiamente la apertura a esta, a, esta, a esta reunión y luego eh, comentaremos un poco sobre los participantes y finalmente el aporte de Jorge Basadre eh, a la cultura peruana. Gracias, Gerardo. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este conversatorio eh, denominado Aporte Intelectual de Jorge Basadre al Perú. Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación. Eh, primero quisiera saludar y agradecer la participación de Natalia Sobrevilla, directora de Estudios de Pregrado en Estudios Hispánicos de la Universidad de Kent, a Francisco Quirós, profesor principal del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y al historiador Gustavo Montoya, que también nos acompaña aquí en, la, en esta mesa. Y, por supuesto, la moderación de Gerardo Trillo, director de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú, que justamente esta dirección tiene a su cargo todo el tema de estas investigaciones que realizamos para las declaratorias de patrimonio cultural de la nación del material bibliográfico, que eh, lo que buscan es también generar una protección y una puesta en valor de eh, nuestro patrimonio bibliográfico nacional. Eh, este conversatorio, que en el que vamos a participar en breve, aborda la importancia de las obras de Jorge Basadre para la comprensión de nuestra nación durante el periodo republicano. Y eh, buscamos con este espacio sensibilizar y dar a conocer la trascendencia del legado documental y, bibli y bibliográfico de Jorge Basadre y la importancia de proteger y difundir sus obras para todos y todas las peruanas. Eh, Jorge Basadre, como mencionó Ricardo, fue un destacado profesor universitario, ministro, ensayista y bibliotecario. ¿No? Para nosotros, eh, para la Biblioteca Nacional, la gestión de Jorge Basadre como director de la Biblioteca Nacional constituyó un punto de inflexión para configurar una biblioteca moderna, basada en sistemas de clasificación y catalogación internacional, con personal capacitado y especializado. Fue él quien trajo en realidad la bibliotecología prácticamente aquí a, a nuestro país y desde allí nace la Escuela Nacional de Bibliotecarios, que luego se traslada a la Escuela Profesional de Bibliotecología en la Universidad de San Marcos, donde, eh, que fue la carrera que yo elegí. Eh, y bueno, eh, la y además perfiló esta función de, eh, de la biblioteca de acercarse al público. Y eh, con esto, por ejemplo, a través de la creación de diversas, diversos servicios como la sala para niños, las bibliotecas eh, fuera de la Biblioteca Nacional, las que nosotros ahora llamamos estación de bibliotecas públicas, servicio, bibli generación de bibliotecas modelos, servicios como Bibliobús, en fin, realmente eh, a nosotros nos... reconocemos mucho ¿no? todo el trabajo de Jorge Basadre eh, en la Biblioteca Nacional, adicional, por supuesto, a la reconstrucción propiamente del de edificio de la biblioteca eh, después del incendio del 43. Respecto, en realidad, a, a las obras a, eh, de Jorge Basadre, eh, van a conversar mucho mejor que yo justamente nuestros invitados, a quienes nuevamente agradezco por su participación en este espacio. Eh, y bueno, para finalizar solamente decirles que la declaratoria de estos ejemplares, las seis primeras ediciones en siete unidades bibliográficas que posee la Biblioteca Nacional del Perú, como les decía, contribuye a la protección y a la preservación de este importante material para las futuras generaciones de nuestro país. Eh, los invito a consultar estas publicaciones desde las salas de lectura de la Biblioteca Nacional de San Borja, principalmente, que eh, ya se encuentran, por supuesto, abiertas al público y que pueden venir a visitarlas en el momento que ustedes deseen. Así que, sin más, nuevamente agradecerles y espero que sea una charla, y estoy segura que va a ser una charla bastante, bastante interesante y enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, para continuar eh, con esta tarde eh, de mucha reflexión respecto a Jorge Basadre, eh, voy a hacer una pequeña mención a la resolución viceministerial eh, 254-2021 que se salió el 14 de noviembre del año pasado. Eh, en la cual se declaran estas primeras ediciones de Jorge Basari. Me estoy refiriendo a las obras Equivocaciones, Ensayos sobre Literatura Penúltima, eh, La Multitud, La Ciudad y el Campo en la Historia del Perú, Iniciación de la República, Contribución al Estudio de la Evolución Política y Social del Perú. También eh, Perú, Problema y Posibilidad, Ensayo de una Síntesis de la Evolución Histórica del Perú. También está incluida Historia del Derecho Peruano. Y finalmente, historia de la República, 1822-1899, la primera edición. Este es un conjunto de bienes eh, que se custodian en la Biblioteca Nacional, y bueno, han sido, han ameritado en todo caso, ¿no? Esta resolución que les da una protección eh, para diferentes gestiones que se realizan. Creo que la, el, la expectativa de la Biblioteca Nacional es poder continuar con la declaración de otras obras importantes de Jorge Basadre y otros eh, intelectuales, hombres y mujeres que han contribuido eh, a, a la intelectualidad en el Perú, ¿no? A la cultura en general. Bueno. Para seguir esta esta tarde voy a presentar eh, a los invitados. Inicialmente tenemos eh, a Natalia Sobrevilla. Ella es eh, licenciada en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es PhD en historia por la Universidad de Londres. Actualmente es directora de estudios de pregrado en estudios hispánicos de la Universidad de Kent, Inglaterra. Ha sido profesora visitante de la Universidad de Yale entre el 2005 y el 2007. Becaria de la John Carter Brown Library, la British Library la British Academy eh, y la Fundación Alexander von Humboldt. Viene investigando sobre la formación del Estado y la cultura política en los Andes desde fines del periodo colonial hasta el siglo XIX. Es autora de Andrés de Santa Cruz, Caudillo de los Andes, Los inicios de la República Peruana, viendo más allá de la cueva de bandoleros. Y, fin, y recientemente ha publicado Independencia, 200 años de la lucha por la libertad. Bueno, y ahora... Una edición, la última probablemente sea este compilatorio, Repúblicas Sudamericanas en Construcción, hacia una historia común. Eh, bueno, sin más, dejamos la palabra a la autora Sorevilla para sus reflexiones sobre, la, sobre el aporte intelectual de Jorge Basadre. Muchísimas gracias, eh, Gerardo, por la presentación. Eh, muchísimas gracias a Fabiola Vergara por la invitación y a la biblioteca por el, el, la gran labor que están llevando a cabo. De la, declaratoria de patrimonio cultural de la nación de las primeras obras de Jorge Basadre. Como mencionó eh, Gerardo, yo trabajo el periodo eh, mismo de Basadre y no podría haber hecho ninguno de los trabajos que he realizado sin haber consultado de manera exhaustiva las múltiples ediciones de todos los libros que, 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 que se mencionan, exceptuando probablemente Equivocaciones, que es un ensayo literario pero eh, cuando me encontraba haciendo mis estudios de doctorado um, a fines de los años 90 comienzos de los años 2000 la iniciación de, de la República de, de Jorge Basadre fue siempre mi libro de cabecera ese año además apareció una nueva reedición en esos años apareció una reedición de San Marcos pero tuve también eh, la, la, una, tengo una edición inicial eh, de los años 20 de la, de la Publicada por la editorial Rosay, que realmente eh, me ha acompañado durante todos mis, mis trabajos, mis estudios, y, y, y realmente para entender la iniciación, los inicios de la República Peruana, un, un libro donde que coleccionan mis ensayos de este periodo, eh, entro siempre en diálogo con Basadre. ¿Por qué? Porque Basadre fue realmente la primera persona que se dedicó de manera exhaustiva a buscar ese orden, ese tratar de entender la, eh, el proceso complejo de la creación de la República Peruana, de entenderlo con sus, eh, con sus luces y sus sombras. Incluso eh, una de las la citas que, que acompaña y que da título a la compilación a la que ha, eh, hago mención, Los inicios de la República Peruana, eh, está en diálogo precisamente con Basadre, que habla de la iniciación de la República y habla sobre esta cueva de los bandoleros, entrando basada en diálogo con González Prada, y basada en tratando de encontrar una luz positiva para pensar el, el siglo XIX tan oscuro y tan, tan complejo. Basadre, por supuesto, como todos eh, recordamos, nació en una Tacna ocupada, tuvo una infancia eh, donde el ser peruano era era importante, era esa, esa llamada, de la, la llama de, de la nacionalidad tacneña, eh, fue, fue muy importante, y las preguntas que se hizo Basadre sobre la nación, sobre los inicios de la república, eh, las va a plasmar en esta, en esta primera obra que es su tesis doctoral, eh, de sus primeras investigaciones, y es interesante porque muchas de las preguntas que él se plantea en ese primer trabajo, las va a seguir desarrollando a lo largo de toda su carrera. De alguna manera, lo que vamos a ver en Basadre es que él tiene unas preguntas neurálgicas que aparecen, por supuesto, en la Iniciativa de la República, pero que también están muy presentes en la multitud. Eh, el, um, eh, la ciudad y el campo, sí. La multitud de la ciudad del campo, gracias Paco. Es tarde aquí en Inglaterra, pero la multitud de la ciudad del campo es, eh, es una interesante contraposición porque nos va a presentar problemas sociales. De alguna forma vemos problemas políticos en la de la República, problemas sociales en este en este otro libro y luego ya un ensayo más más eh, más formado que es Perú problema y posibilidad donde una vez más encontramos a, a Basadre. Pensando en el Perú, pensando en estas preguntas profundas. Y él combina varios registros: un registro muy detallado, que es el que vemos en los inicios de Indemnización de la República, eh, una cuestión más ensayística que vemos ya en la multitud de Ciudad del Campo, y eh, por supuesto, muchísimo más desarrollada en Perú: Problema y Posibilidad. Estos son libros eh, imprescindibles, me parece a mí, para cualquier persona que se aproxima. Al siglo XIX peruano. Me parece que se menciona también en esta, en esta declaratoria de patrimonio la primera edición de la historia de la República. Y es interesante porque este es un libro que Basadre nunca dejó de trabajar. Este fue un, eh, un trabajo titánico que él emprendió y que re, se dieron reediciones sobre reediciones. Yo personalmente heredé de mi abuelo la sexta edición y es en base a esa en la que trabajo, pero vivieron. Ediciones posteriores, y cuando uno compara la primera edición, que si no recuerdo mal tiene dos tomos, con la edición en la que trabajo yo, que tiene nueve tomos, y ediciones posteriores que tienen hasta doce tomos, vamos a ver cómo es un trabajo de, de toda la vida el que emprende Basadre en este, en este proceso. Como digo, mi trabajo siempre está en diálogo, me parece que muchos de los temas. Eh, no tengo necesariamente la misma lectura que Basadre completamente, pero considero que él eh, organizó muchas de estas ideas, base sobre el siglo XIX, puso estos nombres, ¿no? la prosperidad falaz, eh, habló sobre el, el tema de los caudillos, eh, reseñó muchísimos a los personajes sobre los cuales yo me enfoco muchísimo también, y fue además de, de un eh, historiador, ensayista, catedrático, profesor, un bibliotecario, pero además un bibliófilo, una persona que se dedicó constantemente a, a renovar la, eh, la ciencia y la tecnología de entender eh, los, los libros y la organización de, la, de, de las bibliotecas, pero también la búsqueda de los manuscritos. Eh, estuve revisando hace poco para, para un artículo que escribí sobre el abrazo de Maquinguayo que escribí ese domingo y revisé en la historia de la república eh, la nota que escribe Basadre sobre el abrazo de Maquinguayo y revisé eh, también las memorias de José Rufino Chenique y es muy bonito ver cómo realmente uno en la historia de la república puede leer real, realmente los textos eh, en los cuales se basa Basadre. Él eh, directamente está citando en, eh, en su reseña sobre Maquinguayo a, a Echenique y sumando a otras visiones. Entonces, vamos a ver que él realmente nos presenta un trabajo muy, muy acabado, muy importante, pero que también eh, inspira a nuevos trabajos. el caso mío, yo comencé. Eh, mi primera aproximación, como decía, la, era mi abuelo, tenía esa colección de, de, la, de la sexta edición de la Historia de la República. Y también en el colegio tenía una profesora que siempre nos daba clase tomando el, el libro de, de Basadre. Y alguna vez le he dicho a algunos míos que casi cualquier acápite de uno de estos libros de, de Basadre permite entrar y profundizar para una tesis. Es decir, él está esbozando un esquema para entender el siglo XIX sobre, y que se convierte en una base sobre la cual las generaciones posteriores podemos entrar en diálogo con su trabajo y hacer nuevas investigaciones que eh, re, re, revisen los, los textos que él ha visto, que busquen nuevos textos que existe todavía mucho mucho por hacer, mucho por entender en cuanto a lo que está eh, presente en la bibliografía. No quiero tomar más del tiempo que tengo asignado, quiero dejar a mis colegas eh, la oportunidad también de sus apreciaciones, pero quiero agradecer una vez más todo el esfuerzo y las labores por parte de la Biblioteca Nacional de honrar a uno de los más importantes directores jefes de la, de la biblioteca, que además es eh, un pilar de la historiografía peruana. Sobre todo para entender el siglo XIX. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Sobrevilla. Eh, bueno, hay mucho que comentar, seguramente, sobre las diferentes facetas de Jorge Basadre, ¿no? Me ha llamado mucho la atención este, este momento de hablar sobre su faceta como bibliotecario, como bibliófilo. Eh, Basadre, seguramente, eh, cuando uno ve detalles de su vida, él trabajó en la biblioteca desde muy jovencito, en la Biblioteca Nacional, ¿no? Era un auxiliar que luego fue pasando a conservador y luego, bueno, siguió su carrera en, en San Marcos, en la Biblioteca Central y en algún momento volvió a la biblioteca, no ya como director. Eh, y siempre recuerdo yo un, un pasaje eh, que él señala que durante los años que trabajó en la Biblioteca Nacional, él decía algo así como, era el periodo que él se sentía como una especie de becado, ¿no? Porque lo único que hacía era registrar libros, tomar en cuenta libros y revisar todos los días libros. Claro, y esto nos da una idea de, de, de la cantidad de información que, bueno, luego veremos reflejado en sus, en sus trabajos. ¿no? Bueno, para continuar por, con, la, con la charla, vamos a presentar al, al doctor Francisco Quiroz. Eh, el doctor Quiroz es doctor eh, por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, magíster. Eh, tanto por la Universidad de San Marcos como por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor principal del Departamento de Historia de la Universidad de San Marcos, coordinador del posgrado en Historia de la misma universidad. Es miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica. Su campo de especialización es la historia del Perú colonial republicano de los siglos XVI al XIX. Entre sus publicaciones recientes, tenemos pueblos y trabajos indígenas en los Andes centrales. Eh, América Latina en la historia económica. También ha eh, tenido un trabajo publicado en el por el Instituto eh, Francés de Estudios Andinos, Haciendas en el Mundo Andino, siglo XVI al XX. Hay que re, remarcar el, tra, la tesis doctoral del doctor Quiroz sobre historiografía, ¿no? donde es realmente un, un, un pasa, es un recorrido por la historiografía, la construcción de la historiografía en el Perú, eh, en todo el periodo digamos, de la escritura. Es muy conocido su, sus aportes. Eh, y su guía ¿no? como docente a diferentes historiadores, y creo que en este momento nos va a poder dar su apreciación sobre la, la obra y el aporte intelectual de, de Jorge Bazar. Por eso quiero, adelante, por favor. Eh, sí, muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación de, de la Biblioteca Nacional del Perú en esta oportunidad. Que, que es importante porque estamos hablando del reconocimiento de la obra de un historiador. Eh, y, y además que, que es patrimonio ¿no? de, la, de la nación en realidad. Eh, no entiendo muy bien eso, ya lo explicarán. Este, en otra oportunidad, ya lo entenderé en otra oportunidad, este, sobre todo esta, esta idea de declaración de una obra que es muy reconocida, ¿no? o sea, es especialmente reconocida por todos. Y creo que no equivocarme al señalar que Jorge Basara es un referente en vida y sigue siéndolo y seguirá siéndolo, seguramente. ¿no? Ya Natalia ha referido que que en realidad lo, la, Jorge Basadre la acompañó en sus investigaciones y yo creo que todos nosotros podríamos decir lo mismo. Porque hagas lo que hagas, tema que, que trates en, en la historiografía, en realidad Basadre estaba, si no directamente relacionado, por lo menos bastante cerca a esto, ¿no? Y, y entonces, creo que Basadre es un gran referente. Muy reconocido, y esto lo entiendo como un reconocimiento, digamos, formal, este, para efectos que, que son propios, digamos, del patrimonio, no tanto el material como el inmaterial. Entonces, eh, bueno, Natalia también me ha, ha exonerado un poco de, de dar algunas este, informaciones sobre Basadre, porque eh, ya las dio ella. Y, sin, eh, y de repente Gustavo me, me agra, agradezca a mí también esto, lo mismo, ¿no? porque estamos en ese orden. El, lo que quiero mencionar es eh, eso de Basare como referente. ¿No? Yo principalmente empecé mi carrera tratando de, de ver el siglo XIX y por supuesto Basare fue el gran. Eh, la gran obra. ¿no? El, el, yo tuve, tengo abajo la, la, la edición del 62, efectivamente, que es, es de las mejores, pero lo que quiero mencionar es que eh, entre la gran obra de Basadre, la más conocida, el historiador de la República por la, por la monumental historia de la República del Perú, creo que que se ha ganado muy bien es, ese mérito, digamos, Jorge Basadre. Pero yo quisiera un poco ir contracorriente y preferir los ensayos de Jorge Basadre. Y entre los ensayos, los primeros, justo aquellos que son eh, objeto de, esta, de este reconocimiento a Jorge Basadre y de esta conversación. Realmente yo prefiero al albazadre ensayista que al albazadre historiador de esa gran obra. O sea, sin desmerecer la gran obra, por si acaso, ¿eh? yo creo que esa es una cosa colosal, es, es, es una ayuda enorme de pensar la historia del Perú de manera completa según algunos hilos conductores que tiene y lo logró muy bien. Sobre todo ya en las últimas ediciones en las, en las que Basadre convierte su discurso histórico de político en un discurso histórico mucho más amplio que do cuando incluye lo económico, lo social, lo demográfico y otras cosas más, que Basadre es producto del siglo XX también. Y, y en un momento no me acuerdo en cuál de sus ensayos da una frase extraordinaria no el lo más importante de la historia del Perú del siglo XX son las migraciones internas que efectivamente hacen o muestran cómo el Perú cambia cómo ese Perú que antes era posible decir inclusive el Perú es lima etcétera etcétera no el Perú es el Perú es mucho más rico ese Perú eh, es el que estaba buscando el eh, desde mediados del siglo XX, es decir, él observa como buen historiador observa ese cambio enorme que tiene la nuestra patria. Pero antes, lo que él está viendo es qué pasó con el Perú y él lo dice directamente, pero sobre todo lo deja entender en muchos otros momentos. Él se hace historiador para entender el Perú, para entender por qué eh, el Perú pierde. Esa, esa infausta guerra este, del 79, la guerra con Chile. Él efectivamente como tagneño que vivió el cautiverio, que vivió la patria invisible, que todo eso, pero busca tratar de entender eso y de ahí se hace historiador. Y se hace un excelente historiador tratando de preguntarse qué pasó, por qué pasó eso. Por qué un país tan desarrollado como el Perú de mediados del siglo XIX, que se creía y era la, la, la gran potencia sudamericana, pierde con un país que en realidad era considerado secundario. ¿Qué pasó ahí? Y eso es, esas son pre, esas son preguntas iniciales que van a generar más preguntas todavía, en Jorge Basadre, y que van a conducir a una serie de investigaciones que él va a desarrollar muy bien a lo largo de décadas que él vive entre, entre libros y documentos. Bien, Jorge ha mencionado, ¿no? Basadre estuvo en la mejor de las este, actividades de joven entre libros y documentos. Y eso lo marcó durante todo, toda su vida. Muy bien, precisamente a Basadre se le puede... Hacer muchísimas críticas, etcétera. Pero sin embargo, lo que no se puede decir es que desconozca los hechos, que desconozca la documentación, que desconozca las fuentes históricas y los debates. Y además, la bibliografía sobre los temas que él está trabajando. En realidad, alguien lo dijo, ¿no? En tiempos de la muerte de, de Basadre, un tiempito antes nomás acababa de citar un texto que también reciente para ese momento. Es decir, una persona muy actualizada y como actualizada no por ser este, digamos, innovadora solamente, sino porque le interesaba eso. Regresemos entonces. El joven Basadre que, que llega aquí y hasta le pone un mote excelente a esa, a esa Lima que seguramente lo trató muy mal, como provinciano y tacneño, le pone la República Aristocrática, seguramente, porque ese es un castigo que, le, que Basare hace a esas élites limeñas despreciadoras de, la, de todo el resto del Perú, porque les dice, ustedes no son solamente una oligarquía, ustedes se crean aristócratas, y seguramente está pensando, y no lo son, ¿ya? Y no lo son, son imitadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces, entonces eh, él está ahí y, y, y coincide también el centenario de la independencia, que es excelente para pensar qué hicimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Ese es el ambiente en el que él está. Y creo, creo interesante es, es mencionar, bueno, le han dicho ¿no? la generación del centenario, la han llamado la generación de, de la reforma universitaria, también a Basadre, a, a, a Porras, a Sánchez, a, a, a Jorge Guillermo leía, y a otros más que efectivamente piensan el Perú de una manera especial, por el centenario y por la reforma por el Perú que está cambiando en ese momento y el Perú que no cambia también en ese momento. Es decir, tratando de ver en, en las razones de, de todos estos fenómenos, Basadre llega a la historia. Y yo también tengo que confesar, no conocía el texto de Equivocaciones. No, no lo conocía, pero entiendo más bien que es una tendencia generacional porque, este, bueno, de la época, ¿no? Conocer al país por las ideas, y las ideas están en la literatura. Y Porras Barrenechea también tiene un texto inicial sobre la literatura, y, y Sánchez que se dedicó a la historia a través de la literatura, y, por supuesto, Ribagüero, su primer texto fue... El, el proceso de la literatura, ¿no? Y Mariati que, que pone a la literatura dentro de uno de sus principales ensayos. O sea, estamos hablando de algo que, que, bueno, yo lamento no haber conocido eso antes porque me hubiese dado mejores ideas acerca del mismo basadre. Pero bueno. El, lo interesante está en que él se hace preguntas, se formula preguntas en estos ensayos que son fundamentales y lamentablemente no se tienen muy en cuenta, y a Basadre todos los conocemos por los volúmenes de la historia de la República del Perú. No, a Basadre hay que conocerlo principalmente por los ensayos, donde habla del militarismo, donde habla de, de, la, de cómo se establece la democracia, donde se pregunta por qué el caudillismo, donde se pregunta por qué ese regionalismo eh, y ese centralismo, todo esto y la corrupción también, por supuesto, donde se pregunta por todos estos problemas que hasta ahora estamos nosotros también preguntándonos por ello así es que yo quiero terminar diciendo muy bien lo lo principal digamos por ahora por lo menos lo principal de la obra de basadre está en su juventud cuando hace preguntas que son realmente muy muy interesantes después vendrá el sosiego después vendrá esa gran obra de, de basadre y también otros ensayos por supuesto pero de repente la vida cotidiana lo ganó el ser ministro, el ser esto, el ser lo otro, lo ganó y el, este, termina siendo un poco más, o sea, menos inquisidor de la historia, Basadre, eh, el Basadre ya maduro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quiroz. Eh, siempre ha sido muy interesante. Podríamos tener lecturas diversas sobre Basadre, ¿no? Ahí eh, creo que la, la declaración de patrimonio precisamente busca ello. Muchas veces, eh, eh, digamos, hay percepciones sobre lo que es el patrimonio cultural de la nación. Eh, muchas veces se considera, teniendo tal vez como referente algunos tipos de patrimonio, ¿no? Pensamos tal vez en Machu Picchu, ¿no? Digamos, en lo resaltante, en lo que siempre se conmemora, se celebra. El patrimonio efectivamente es eso también eh, tiene que ver con las discusiones, tiene que ver con todo aquello que refleja momentos eh, en el desarrollo de un país. Eh, el término es muy amplio, ¿no? Tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la historia eh, y a veces la declaración tiene que ver también con el hecho de poder conocer la obra y que esa obra, eh, digamos, se garantice su... Permanencia, ¿no? Actualmente nuestra visión sobre el patrimonio eh, nos permite comprender que la obra de Basadre es muy importante y hay que garantizar que esta pueda ser conocida. Probablemente lo que se ha declarado en este momento son un pequeño conjunto de las primeras obras, hay todavía otras más conocidas aún eh, y las diferentes ediciones, o también es, por, es posible tratar los manuscritos de las obras de, de Jorge Basadre. Es sabido, por ejemplo, que en Tacna se encuentra la, la biblioteca de Jorge Basadre y ahí precisamente la Biblioteca Nacional, eh, el Ministerio de Cultura, el Proyecto Bicentenario, eh, el Gobierno Regional de Tacna y la Universidad eh, de Tacna, Jorge Basadre propiamente, eh, tienen un proyecto, un convenio en conjunto para tratar de eh, plantear soluciones y ya se están llevando a cabo. Este año debería poder tenerse un inventario de esta de este fondo bibliográfico y que bueno, dependiendo de cómo se plantee el proyecto propiamente, pueda ser accesible, ¿no? Eh, algunas personas están seguramente muy interesadas en conocer aquellos manuscritos, aquella correspondencia que Jorge Basadre eh, ten, bueno, cursaba en su momento y esperamos que ese inventario que se dé en Tacna también termine de alguna forma con una declaración de patrimonio, ¿no? Que garantice que puedan ser protegidos correctamente este, estos bienes, que puedan ser conocidos y que puedan ser accesibles, ¿no? Eh, yo me, me quedo un poco con su, con su duda inicial sobre el patrimonio, y, y bueno, <laughs> en realidad nuevamente, ¿no? El, el patrimonio pareciera, digamos, algo que a priori, a priori consideramos como importante, pero que permite entrar al debate precisamente, ¿no? Alguna vez se declararon obras de personajes un tanto polémicos, ¿no? Pero precisamente por ello para poder conocerlo, interpretarlo. Hoy nuestra percepción de una manera probablemente en el tiempo vaya eh, cambiando esta percepción, ¿no? Mediante la investigación propiamente. Perdón, Gerardo. Lo mío <laughs> no era duda sino ignorancia. Ya. O sea, <laughs> ya <es> haber... <laughs> No, no, no te dude sobre esta importancia, sino si no, más bien no sabía. ¿Ya? Más bien tu aclaración <laughs> ha sido muy oportuna. Muchas gracias. Gracias, doctor. Eh, sí, bueno, como les eh, menciono, la Biblioteca Nacional en realidad tiene, digamos, un plan de trabajo para hacer diversos, eh, diversas declaraciones y, y bueno. Eh... Precisamente como les comentaba antes que el fin de semana se declararon las un grupo de obras de Manuel González Prada y de César Vallejo, y eso tiene que ver también con el hecho de claro, hasta hace unos años las declaraciones tenían que ver siempre con lo material, con el material bibliográfico más antiguo, el del siglo XVI, los primeros impresos, o incunables, como algunos lo denominan, ¿no? Con obras muy antiguas. ¿no? Eh, esta visión va cambiando, ¿no? entonces ahora también se busca que el siglo XX, en el siglo XX eh, se entiendan obras eh, que podrían calificar como patrimonio cultural de la nación y diferentes materiales en general, ¿no? fotografías, periódicos, ¿no? como los periódicos del de, peruano, ¿no? que han sido, una parte de ellos han sido declarados patrimonio y también hay un convenio para continuar con ello. Eh, bueno, uh, si, si continuamos ahora con la, con la charla. Eh, bueno a continuación, es, eh, nos brindará algunas palabras Gustavo Montoya. Él es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está especializado en el estudio del periodo de la independencia y en el proceso del establecimiento de la República del Perú. Ha publicado narrativas históricas en conflicto: la independencia del Perú 1808-1824. También la independencia del Perú y el fantasma de la revolución del ¿no? año 2002 por el IEP y el IFEA. Y. Eh, entre sus últimos trabajos está la independencia de Talma, primer gobierno patriota. Bueno, eh, Gustavo Montoya es un historiador también muy conocido eh, y bueno, le vamos a hacer la palabra para que nos haga su comentario sobre el aporte intelectual de Jorge Basadre. Eh, muchas gracias, eh, Gerardo. A través de, de Fabiola Vergara, agradecer a la Biblioteca Nacional por la oportunidad de, de decir algunas palabras sobre... Eh, sobre un historiador eh, emblemático, emblemático realmente. Eh, como dijo Paco, que ha sido mi, mi maestro en San Marcos, lo recuerdo bien, eh, voy a eh, aprovechar lo que él ha abierto para decir algunas breves reflexiones sobre eh, justamente el, bas, el joven basadre, el joven basadre, o sea, el espíritu que uno puede encontrar en estos tres eh, germinales textos que para mí son una suerte de ensayo general en su tesis, en su tesis eh, luego eh, La multitud, la ciudad del campo y Perú, problema y posibilidad. Previamente, permítanme, eh, para entender mejor, digamos, eh, lo que quiero decir, quisiera eh, empezar señalando lo siguiente. Basadre a los 16 años, fue delegado por San Marcos en el Congreso de Estudiantes en el Cusco. Tenía 16 años. Ya en el ocaso de su vida, eh, en el ocaso de su vida, cuando Morales Bermúdez del golpe de Estado a Velasco en agosto del año 76 del siglo XX, Basadre eh, lo, lo llamó a Bermúdez, seguro Paco se acuerda, lo llamó felón, felón. O sea, tenemos ahí, eh, ah, tenemos un temperamento, tenemos una actitud, tenemos una personalidad que probablemente tiene mucho que ver con eh, sus circunstancias biográficas, ¿no es cierto? El haber eh, nacido en un lugar eh, que estaba ocupado, el venir a Lima, el estudiar en un colegio, digamos, de clase media-alta, primero en el colegio peruano-alemán, y luego eh, terminar en un colegio más bien de eh, nacional, ¿no es cierto? Creo que todos esos elementos me van a ir este, construyendo, y esto es lo que, me, lo que quiero luego desarrollar con más detenimiento. Cierta sensibilidad, cierta, cierta sensibilidad histórica. Pero no solamente histórica, ya se ha hecho alusión al enorme interés que Basadre tenía sobre la literatura, pero yo creo que hay más cosas ahí. Cuando uno revisa, por ejemplo, su autobiografía, que es La historia de la vida, uno se encuentra con, con un humanista, realmente, un humanista en el más amplio sentido del término. Es decir, una, un ser humano, un intelectual que se mueve con bastante solvencia. Eh, en la estética, en la pintura, en la música, en el cine, en el teatro, en, las, en el arte en general. Entonces, eh, estos elementos que, se va, que, que van constituyendo la sensibilidad de Basadre, luego van a ser eh, más visibles justamente en estos tres primeros textos. ¿Por qué? Vamos, si uno compara, por ejemplo, eh, su tesis, eh, la multitud de la ciudad, un problema y posibilidad con historia de la república, rápidamente el, el, el giro, el giro es, es evidente, y es evidente en, en, en el siguiente sentido, la tesis de Basadre a mí me parece que, digamos, es el, el zócalo, el zócalo cognoscitivo, el zócalo historiográfico, el zócalo conceptual, bueno, es una es una tesis, es una tesis de doctorado, ¿no es cierto? Tenía que guardar ciertas formas académicas. Sin embargo, cuando uno revisa la multitud de la ciudad del campo, va a encontrar un vigor, va a encontrar cierto romanticismo. Cuando Basadre, por ejemplo, traza esas pinceladas extraordinarias sobre los actores colectivos, las multitudes en las urbes y también en los escenarios rurales. A través de este libro de la multitud de la ciudad del campo, yo creo que Basadre ingresa a descubrir y a ofrecernos, a ofrecer a los lectores, bueno, no hay que perder de vista que ese fue un discurso, ¿no es cierto?, del año 29, en la apertura del año académico en San Marcos, que luego se convirtió en un libro. Pero la multitud, la ciudad y el campo recupera para la historiografía peruana. Lo que yo podría decir el aspecto romántico, el aspecto heroico de un siglo XIX profundamente violento, inestable, donde eh, estos actores colectivos en las ciudades, eh, en las zonas rurales, realmente son los que eh, pautean o marcan el paso del proceso político y del proceso social. Entonces, eh, el joven Basadre que se sumerge en la ciudad, la multitud y el campo por, por supuesto detrás de este libro están todas las fichas, todas las lecturas están todas sus inquietudes pero hay algo más que va a ser más visible en Perú y problema y posibilidad, que es, es el aspecto ideológico que Basadre tenía o sea, la postura ideológica que él tenía y eso es fácilmente visible en, el, en, en Perú problema y posibilidad, luego me voy a detener en este, en, en este aspecto, que usualmente no se menciona mucho, ¿no? No se menciona mucho. Ahora, en la multitud, la ciudad y el campo, también me parece que es un enorme esfuerzo de síntesis, porque no solo es la república. Pasadre, para explicar, para explicar estos movimientos nerviosos que acontecen en todo el siglo XIX, él tiene, él se sumerge al período colonial y bueno, analiza con bastante, es el basadre ensayista, ¿no es cierto? El ensayo es un, es un método mucho más libre que, puede, que permite la emergencia, digamos, de categorías, de ideas, de conceptos con mayor libertad. Eh, repito, en la multitud, la ciudad y el campo, tenemos a un joven historiador deslumbrado, deslumbrado por los actores sociales por los actores colectivos, por estas montoneras, por estas milicias civiles armadas que entran y salen de los pueblos, por estos caudillos que son los señores de la guerra, ¿no es cierto? Entonces, eh, este es el joven basadre, este es el joven basadre que eh, acuña conceptos. Por ejemplo, yo me he quedado pensando muchas veces en esta idea de... Democracia tropical, dice más para definir lo que es la república, ¿no? Democracia tropical. ¿Qué es una democracia tropical? Bueno, uno podría decir que es una democracia inestable, es una democracia este, volátil, es una, es una, es una, es un régimen político eh, proclive, digamos a a, a los movimientos. A la anarquía, etcétera, etcétera. Entonces, Basad tiene esto. Y no es una casualidad que la tesis, La Ciudad de la Multitud y eh, Perú, Problema y Posibilidad hayan sido publicados casi en tres años. Del año 29 al año 31 aparecen estos tres textos. Eh, ahora, eh, Perú, Problema y Posibilidad en realidad es un proyecto eh, ambicioso. Es un proyecto bastante ambicioso. Basadre tiene, ¿cuántos años? 31. Tendría, no, no ha cumplido los 30 años. Yo me he tomado la, la, la libertad de, 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 de escribir alguna, algunos fragmentos en, en, en Perú, Problema y Posibilidad. Basadre se declara socialista. Ahora, no hay que sorprenderse por esto. Es el espíritu de la época es el ambiente, es su cercanía a, eh, a José Carlos Mariate. No hay que olvidar tampoco que Basadre había estado en Alemania en el período anterior al ascenso del nazismo, o sea, en la República del Weimar. La, cuando cierran San Marcos, la diáspora es, este, es multidireccional. Algunos se dedican al trabajo. Algunos intelectuales se van a Arequipa a estudiar, por ejemplo, eh, Martín adán. Basadre se va a Europa a becado. Y en Europa Basadre va a ser testigo justamente de este mundo efervescente, ¿no? Que anuncia promesas, pero que también anuncia pesadillas. O sea, eh, eh, entonces, cuando Basadre regresa y empieza a, 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 a investigar, a escribir, a reflexionar, a ordenar las ideas, va a. Ya va a tener más o menos una posición bastante, bastante definida. Solo para, eh, para los jóvenes que tal vez no conocen mucho la obra de Basadre, estos tres libros, Perú, Problema y Posibilidad, voy a hacer una cita. Dice, por ejemplo, eh, dice: En medio del egoísmo, de la corrupción, y parece que está hablando de lo que está ocurriendo actualmente. Dice, en medio del egoísmo, de la corrupción, de la maldad, de la ignorancia, de la inconsciencia, de la ambición, del error, lenta y contradictoriamente, el mundo marcha hacia una mayor justicia social. Esa meta tiene nombres variados según la pasión. Genéricamente puede ser llamado socialismo. Entonces, eh, en, en otro párrafo es mucho más. Eh, mucho más fulminante. También en de Perú, problema y posibilidad. Dice en la página 249, con el socialismo debe culminar el fatigoso proceso de formación histórica del Perú. Ahora, lo que dijo Paco me parece extraordinario. O sea, ¿qué se produce en Basadre para luego encontrarnos ya con... Eh, la, su historia de la república, la primera edición, si no me equivoco, es del año 41, la primera edición. Entonces, eh, ¿qué ocurre? No es que Basadre se haya derechizado, se haya vuelto conservador, no, en absoluto. Cuando uno lee, eh, lee bueno, todos hemos revisado la historia de la república por capítulo, por tema, según nuestros intereses, pero... Eh, eh, en esa en esa en esa colección en, en esos volúmenes hay una presencia hay una eh, hay, hay una hay un sujeto omnipresente que es el Estado y las instituciones da la impresión que Basadre que para Basadre la, eh, a través de la a través del Estado a través del Estado debía realizarse la nación a través del Estado Debía re realizarse la nación. En uno de sus textos, uno de los últimos, Paco me puede corregir si es que me equivoco, me parece que es en Centralismo y Corrupción, dice eh, fundar el Estado sobre la nación. Ese es el ideal, dice. He ahí el ideal. Entonces, eh, eh, lo que voy a seguir lo que ha señalado Paco en realidad, o sea, es la responsabilidad. De un intelectual maduro, en este caso de un historiador, yo creo, de un historiador, de un intelectual de Estado que se compromete conscientemente, a pesar de las limitaciones y de las debilidades que él mismo había denunciado en Perú, Problema y Posibilidad, sobre el papel de los intelectuales para formar Estado o contribuir a la nación, por encima de eso, Basales se embarca en ese proyecto. Y es un proyecto que a mí me parece que debe ser recuperado, debe ser reconocido, debe ser divulgado. ¿Por qué? Porque vamos, Basagre, como ya se ha mencionado, eh, era un humanista, ¿no? Eh, entonces, yo veo este, este juego de espejos en la obra de Basagre. El, el gran intelectual eh, de Estado que persiste, eh, Flores Galindo tiene dos, dos ensayos muy hermosos sobre 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 Basale, a uno de ellos le le le, le, le tituló Flores Galindo la terca apuesta por el sí o sea la vitalidad del intelectual que a pesar de conocer lo que he citado las las falencias para no usar otro objetivo del país en el que uno vive persiste con optimismo y piensa que es posible construir eh, la nación, o establecer o identificar los lazos que pueden no unir y hacer felices a todos los peruanos, pero por lo menos establecer ciertos vínculos de, de cohesión, de identificación. Entonces, eh, eh, hablar del joven Basade también eh, creo que nos, nos permite, me va a permitir, ya con esto quiero ir terminando. Eh, la enorme eh, originalidad de su pensamiento, la enorme originalidad. De su, o sea, es un joven intelectual que está eh, buscando conceptualizar fenómenos que no habían sido tratados, que no habían sido abordados. Ya Natalia se ha referido a un conjunto de, de, de temas que Basada aborda en la iniciación, en la ciudad a multidisciplinar campo y Perú, problema y posibilidad. Finalmente, no sé si estoy bien con el tiempo, Gerardo. Eh, San Marcos del año 2003, el año 2003, eh, le rindió un homenaje, un merecidísimo homenaje. Yo diría una restitución. Seguramente Francisco sabe más que todos nosotros. Eh, eh, Basadre nunca ocupó ningún cargo en San Marcos. Y hay una historia ahí que no vale la pena. Tal vez en otro momento podamos hablar. ¿No es cierto? Pero bueno, eh, eh, el año 2003, recuerdo una reunión en casa, una noche en casa de Mati Corena, el maestro Miguel Mati Corena, en noviembre o, o, o diciembre del 2002, me dijo: Gustavo, ¿y qué van a hacer? El próximo año es el centenario de <laughs> la Yo trabajaba con Manuel Burga en esa época y, y, y al instante, ¿no? Una comisión. La sede central de San Marcos se llama Sede Jorge Basado. Entonces, creo que la Biblioteca Nacional con este gesto, eh, como lo hizo San Marcos en el 2003, está eh, eh, reconociendo no solo la valía académica de Basadre, sino me parece fundamentalmente instalando, es lo que se desea, porque vamos, a Basadre los conocemos fundamentalmente los historiadores o profesores, pero ¿qué? Importante sería que Basadre se convierta en un personaje familiar de un, del ciudadano común y corriente y a través de sus obras pueda conocer no solo la república, sino reflexionar o pensar de manera eh, crítica, de manera, de manera audaz, ¿no es cierto?, sobre los problemas que tiene nuestro país hace 200 años. Bueno, lo dejo ahí y muchas gracias. Realmente muy interesante todos tus comentarios, todos los comentarios que hemos tenido en esta tarde. Hay varias cosas que, que se pueden, digamos, señalar. Prácticamente todos aquí han, digamos, el consenso es que todos han recibido eh, de alguna forma la tradición de de la formación, de la información, de Basadre, ¿no? Basadre creo que tiene diferentes aristas, ¿no? En, al inicio Fabiola Vergara estaba comentando sobre la influencia de Basadre para la, para la biblioteca, para la bibliotecología en general. Es todo un campo que los historiadores tal vez no han ahondado y viceversa, tal vez, ¿no? Tal vez los bibliotecólogos a los cuales consideran a Basadre como el padre de la bibliotecología en el Perú, es de lo contrario ¿no? no no tal vez no tal vez en cierta medida no es tanto la presencia como historiador y viceversa es algo sin embargo Basare tiene eh, es no solamente multifacético para para este trabajo de la declaración estuvimos viendo que la biobibliografía basada en el periodo no que, que hemos en este momento identificado para hacer esta declaración de estos libros de 1800 1928 hasta 1939 había publicado alrededor de 90 artículos en, en revistas, no periódicos, sino en revistas. Era realmente impresionante la, la, la producción. Claro está que muchos de ellos tienen que ver con discursos, eh, con partes de capítulos en, de, en alguna de las obras que él ha tratado innovador definitivamente, ¿no? Hay muchos pasajes en los cuales él reflexiona sobre eh, el uso de las fuentes, por ejemplo, inicialmente, claro, la, la fuente periodística de alguna manera no, no estaba bien considerada seguramente en el momento, él la reflexiona sobre la importancia que tiene la, la hemerografía eh, y otras cosas más. Entonces, igual, ¿no? Eh, recuerdo mucho, por ejemplo, eh, las menciones que hace Basadre eh, en, esto, en estos... En est estos dos volúmenes que tiene sobre Introducción a las Bases Documentales, me comenta de una manera impresionante cantidad de información de fuentes que seguramente ha consultado en la biblioteca, en otras bibliotecas. En, en un pasaje que tuvo en Estados Unidos, consultó pasa, el lugar donde iba, iba a los archivos, a las bibliotecas a investigar, publicaba algo al respecto. Todo ello nos ha permitido tener un pasadre bibliotecario, bibliófilo. Eh, de alguna forma ensayista, ligado a la literatura, político incluso, o de alguna forma en todo caso relacionado a la política a través del Ministerio de Educación en su momento, ¿no? eh, en las gestiones en San Marcos, en la Biblioteca Nacional, muy amplio, con una obra eh, intelectual realmente eh, trascendental, diríamos. Como ha mencionado ahora último eh, Gustavo, ¿qué tan trascendental es esta obra? Claro, nosotros tal vez probablemente estas generaciones podamos beber directamente de Basadre, de alguna manera. Eh, pero las la generaciones digamos más jóvenes lo, los chicos como mencionó Gustavo ¿no? los estudiantes eh, del colegio incluso qué perspectivas hay para ellos tienen todavía que aprender mucho de Basadre tienen que aprender mucho de esta de esto que, que seguramente la misma el mismo desarrollo de la investigación tanto histórica historiográfica lo que hemos comentado ahora incluso también bibliotecaria Recordamos la tesis de César Castro, sobre una, la tesis que sustenta a César Castro eh, en su doctorado, que es sobre el basadre bibliotecario de una forma, ¿no? Y todo el aporte que hace, porque el Basadre no solamente se encarga de la creación de la biblioteca, contribuye de una manera bastante peculiar. Es un momento en el cual la biblioteca se ha incendiado, hay que reconstruirla físicamente y también hay que reconstruirla técnicamente, ¿no? crea la escuela de bibliotecarios, crea el boletín bibliográfico de la biblioteca, la revista Fénix, la gaceta, crea un patronato, un, muchas, muchas, muchos aspectos que él consideraba que le permitirían el sostenimiento a esta, a esta nueva etapa en la biblioteca. ¿Qué tanto de eso tal vez esta, les pediría unos comentarios, digamos un tanto finales para eh, respecto a las generaciones futuras ¿qué tanto pueden eh, todavía por aprender por hacer. No creo que esto sea una pregunta, una pregunta, digamos, este sin sentido, sino al contrario, ¿no? Creo que nosotros podemos asumirla, personas que ya, de alguna forma, eh, nuevamente, ¿no? Han vivido mucho, eh, digamos, de los noventas, del 2000 en adelante. Actualmente vemos muchas generaciones que creemos que todo desligadas de este pasado del siglo XX, lo ven como ya algo muy pasado, pero creo que hay mucho aporte todavía en este caso que nos llama a, a conversar ahora sobre Jorge Basadre. ¿Qué tanto creen que es vigente Basare para, para las nuevas generaciones? No sé, quien guste tomar la palabra, por favor, me agradecería. Bueno, yo quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con Gustavo que es muy importante tener en cuenta los ensayos. Y sobre todo en estos momentos eh, en los que nos encontramos, yo creo que las nuevas generaciones eh, tienen un interés por, por entender qué es lo que ha pasado, que las preguntas que se hizo Basadre hace 100 años o más siguen siendo vigentes y siguen siendo relevantes. Y que no solamente, ahí también coincido con Paco, importan la multitud de volúmenes que muchos de los jóvenes probablemente conocen porque han consultado con él, pedazos de ellas para hacer trabajos escolares o de temprana universidad, pero que justamente esas preguntas de los ensayos todavía resuenan. Y yo creo que las nuevas generaciones eh, tienen la oportunidad, la posibilidad, como diría Pasadre, de... Eh, Pensar el Perú, ¿no? Creo que hay algo muy, muy interesante ahí que, que Bazares está constantemente preguntando. Interesante que tiene a inicios de su carrera este ensayo que es Perú, problema y posibilidad. Y luego tiene al final de su vida otro libro que es Perú, problema y promesa. Cómo él está permanentemente jugando con estas, eh, con estas palabras y eh, vemos que no son temas que están agotados, muy por el contrario, creo que son temas que son particularmente vigentes para las nuevas generaciones. Gracias, Natalia. No sé Yo si diría Sí, sí, Gerardo. Yo diría que hay que tratar de que Basadre no sea visto más como algo un historiador icónico, no sino más bien como un historiador de su momento, con todos sus problemas también, ¿no? y sus posibilidades, él mismo, ¿no? como, como historiador, y, y entenderlo como alguien que, se, que realizó, que formuló las preguntas adecuadas para comprender la historia, para utilizar la historia adecuadamente. ¿ya? Eso es lo más importante. O sea... Eh, no tener a Basadre como esa autoridad, o sea, esa falacia de autoridad que siempre la usamos nosotros, ¿no? Este, lo dijo Basadre, se acabó la discusión. Si ya lo dijo Basadre, se acabó. Ya, ya, ya no hay nada más que discutir. No, el, yo creo que necesitamos rescatar al Basadre de carne y hueso. Albazadre, bibliotecólogo, Albazadre, historiador, Albazadre que tenía todos los días que lidiar con las fuentes y con los libros. Me parece que eso sería lo más importante. Eh, creo que sí, Basadre es el historiador que el común del peruano recuerda más que cualquier otro. Eso es un buen logro. Pero lo que sí me parece importante es que no solamente recuerden el nombre, sino también recuerden que fue un hombre que se preguntó por el país y que trató de dar respuestas aportando al, a la resolución de los problemas a partir de la historia. Como historiador dio muchísimo de sí. No lo estoy... Este, Haciendo un icono, por si acaso, sino simplemente que él es un, un excelente historiador, tal vez el mejor de, lo, de los historiadores del siglo XX. Eso no, 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 está, no hay un campeonato, digamos, de, entre historiadores. ¿ya? Eso no me interesa. Pero sí, lo más importante es que él fue un excelente historiador porque se formuló, formuló las preguntas adecuadas en el momento preciso. Y trató de resolverlas a, eh, a través de su vida. no Yo creo que las preguntas que se formuló al principio eh, fue, lo acompañaron durante el tiempo. Y por eso es que a mí me parece que la historia de la República del Perú no es el mejor de los libros de Basagre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la información se diluye, o sea, las preguntas, las respuestas a estas, pre a estas preguntas se diluyen en los tomos, en los capítulos. ¿Ya? Por eso me quedo con los ensayos, sobre todo los iniciales. Él siguió haciendo reflexiones y fue muy mediático en el sentido académico, ¿no? Dio muchísimos artículos a, a revistas, creó la, la gran revista de historia, llamada historia precisamente, y lamentablemente no continuó esto. Y esto de repente se aparte de, de aquello que Gustavo... Este, recordó, ¿no? Que en realidad eh, San Marcos está orgulloso de Basadre, pero Basadre fue vapuleado en San Marcos durante mucho tiempo y, y algún día habrá que escribir eso. Ojalá que se pueda hacer, porque lamentablemente se están yendo quienes conocieron de este tipo de historias del historiador. No, yo creo que lo más importante es que el peruano reconozca en, San en Basadre a aquel que desde su rincón, desde su trinchera, digamos así, logró, hizo, se esforzó y, y, y es reconocido por eso, porque él se hizo las preguntas adecuadas y trató de responderlas. Seguramente que él estaba muy satisfecho al final de su vida, aun cuando se fue bastante joven, incluso para la época, ¿no? antes de cumplir los 80 gracias. Gracias, profesor Quiroz. No sé si Gustavo tiene. Sí, brevemente, de, totalmente de acuerdo con lo anotado por Natalia y por, por Paco. Efectivamente, no habría que desacralizar a Basadre. O sea, eso no es necesario, desacralizar a Basadre. Basadre intentó desacralizar a González Prada, bueno, <laughs> por ese camino, eh, pero bueno, tu pregunta, a Gerardo, de eh, no sé qué estrategia eh, moderna, digital, se podría implementar para que el ciudadano común y corriente que pague impuestos y sostiene al Estado peruano pueda tener acceso a la obra de Basadre. No sé. Nosotros en San Marcos, eh, la comisión ejecutiva que yo la presidía, estábamos, ¿y qué publicamos de Basadre? Entonces decidimos publicar eh, la iniciación de la República. Pero cometí un terrible bueno, yo cometí un error porque era encargado. Eh, había que pagar a los herederos porque no se podía este, publicar, no mal, eso es público, no estoy cometiendo ninguna impidencia, pero no sé de qué manera se pueda, eh, porque eh, el, el ciudadano común pueda tener acceso a la historia de la República. Creo que hay cuestiones legales ahí. Son dos palabras breves a lo que dijo Paco. Eh, eh, historia de la República, realmente, espero que no malinterpreten mal lo que voy a decir. Realmente es un laberinto, pero es un hermoso laberinto, porque uno toma cualquier tomo, cualquier volumen, lo abres, hay un título y hay un tema. O sea, no hay un hilo, no hay una historia, ¿no? Hace un momento dije que, que, la, que, que el Estado es la entidad omnipresente no es omnipotente yo sospecho que Basadre confiaba mucho en el poder en el poder digamos en el poder estatal no con todo lo que eso con todo lo que eso significa y ya luego para terminar ese libro fantástico conversaciones con Basadre con Macera me hace pensar en, en, en este diálogo intergeneracional tan necesario porque son las correas de transmisión que permiten a las nuevas generaciones establecer un hilo de continuidad. Esto es terrible y es una tragedia, porque como ya no se enseña historia en los colegios como curso independiente, y como tampoco se enseña filosofía ni, 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 ni psicología que nosotros hemos estudiado, Natalia creo que es más joven ella. Pero bueno. ¿Cómo establecer estas correas de transmisión ¿no? tan necesarias y tan enriquecedoras justamente para que las nuevas generaciones no solo sepan quién es Basade, sino de quién bebe Basade? Porque finalmente, finalmente la gran preocupación, la gran pregunta, yo diría la gran angustia de Basade y sigue siendo una angustia nacional y no solo de los intelectuales es ¿qué es, el, qué es la nación? existe la nación peruana, y por qué tenemos este tipo de estado, las frases que Basadre le dedica al estado republicano son durísimas, son severas, pero al mismo tiempo hay un, hay un halo de esperanza, eso me parece admirable, no sé cómo será, es como vivir entre el cielo y el infierno, en el purgatorio, pero eh, creo que ese espíritu de Basadre, ese espíritu debe ser recuperado, debe ser divulgado. No sé cómo. Seguramente ustedes, profesionales en la Biblioteca Nacional, encontrarán la manera de materializar estas ideas que no solo son nuestras, sino que es una, me parece, una aspiración eh, colectiva, colectiva. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno. Realmente, muy buenos comentarios. Eh, efectivamente, la biblioteca busca precisamente eh, poder difundir eh, dentro, claro, está de todo lo que implica eh, los derechos de autor, de los derechos patrimoniales, en fin, ¿no? Hay, hay varios detalles que a veces en nuestro ánimo de querer eh, poder acceder a toda la información hay que tener en cuenta. Aún así, la biblioteca hace muchos trabajos e incluso está ahora haciendo trabajos. Eh, de traducción a braille, ¿no? Para poder tener accesos, ¿no? En las diferentes eh, estaciones públicas que, te, que se tienen. Y la obra de Basadre, con esta declaratoria se busca precisamente esto, ¿no? Que se toque el tema, que se mencione, que aparezca, que sea presente para todos y podamos continuar precisamente con la valoración de este tipo de eh, reconocimientos. Hay varios aspectos en la declaración, la protección, la seguridad, la conservación, garantizar que las generaciones futuras tengan, que tienen el derecho de poder acceder a esta información que hoy en día podría parecer eh, normal, que, que se acceda en cierta medida, poder ir a la biblioteca y acceder a los materiales. Pero eso no está garantiz garantizado, ¿no? La, la humanidad eh, ha demostrado que también tiene procesos muchas veces de biblioclastia en la cual se destruye mucho mucho el libro, ¿no? Entonces nuevamente esta declaración busca eh, hacer digamos contribuir a, a, a la preservación de la memoria de los peruanos en estas obras tan importantes. Bueno, eh, realmente ha sido una, una jornada exquisita, diríamos, <laughs> nada no podríamos decir menos tratándose de, de Jorge Basadre que nuevamente como todos los todos los eh, intelectuales pueden ser discutibles, podemos estar a favor, en contra, nos formulamos preguntas, él se formuló algunas preguntas, podrían discutirse, pero precisamente de eso se trata, de poder discutirlo, de poder saber que existe la obra para poder seguir discutiéndola. Así de igual manera se, se sigue discutiendo obras de, de siglos atrás, en fin, pero nuevamente, lo importante es poder eh, tener espacios como estos para poder eh, conocer esta obra, conocer el aporte de los peruanos y peruanas en diferentes momentos. Bueno, Creo que ya estamos eh, para, ya para cerrar esta, esta charla. Nuevamente voy a agradecer a cada uno de ustedes, en principio a, la, a nuestra jefa institucional, Fabiola Vergara, por eh, poder participar de este evento, nuevamente tan importante para la biblioteca, siendo Jorge Lazade director. De la misma reconstructor eh, y, for, y creador del colegio, perdón, de la, digamos de la formación de bibliotecólogos en el Perú, y los historiadores aquí presentes: eh, eh, la historiadora Natalia Sobrevilla, el doctor Francisco Quiroz, Gustavo Montoya, muchas gracias nuevamente a todos por participar en esta, esta reunión, tenemos todo, el total agradecimiento. Y bueno, también eh, a las personas que han podido conectarse y estar al tanto, sé que esto seguramente va a generar muchas dudas, preguntas. Nuevamente, creo que ese es el objetivo de tener este tipo de, de reuniones. Bueno, les recordamos que la Biblioteca Nacional de Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos. Asimismo, les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención, usar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia física. Antes de concluir con la sesión, les, les comentamos ¿no? que todas estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la biblioteca, ¿no? en su Facebook. YouTube y el podcast eh, que se puede escuchar en diferentes plataformas. Bueno, creo que con esto podemos cerrar. Muchas gracias nuevamente a todos, a todas, por participar hoy día, a los oyentes, que es lo que más nos ha, eh, digamos, dado mucha, mucha gratitud. Muchas gracias, Muchas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias también, Fabiola. Muchas gracias, Gerardo. Por... Gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Y buenas noches.